Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero enviarles un saludo a la directora Concepción Silva Durán, a la subdirectora Marisela Vargas Román y a todos mis compañeros que laboran en este plantel, Escuela Secundaria Técnica número 28, así como también a todos los niños que son los más importantes en este plantel, también a los padres de familia que participan en este plantel. Hoy vengo a explicarles un tema del bloque 1, que es un subtema del que es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es en donde hemos tenido más pues preguntas, dudas, en la cual este es el espacio para resolver dudas y así ustedes puedan seguir trabajando a través del medio de Kuiper. Tenemos aquí, si un objeto cambia su velocidad de manera constante en cada unidad de tiempo, se dice que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ejemplo, vamos a ver, las velocidades en las que avanza un motociclista que parte del reposo en determinados momentos. Después de 8 segundos, tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Ah, entonces vamos a ver aquí cómo va avanzando cada minuto este motociclista, en qué momento se encuentra, a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos o a los 15 minutos, en qué posición se encuentra en distancia y tiempo. Para esto nosotros vamos a ocupar una fórmula que es aceleración, que va a ser igual a velocidad sobre tiempo, en donde A significa aceleración, sería metros sobre segundos, el submúltiple, V, velocidad metros por segundo, y T significa tiempo, es lo que vamos a utilizar ahorita, en este momento. Bien, pasando a un ejemplo, nosotros vamos a ver que A va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Vamos a ver entonces cuál es el promedio o su velocidad por segundos. Los datos son muy importantes, así como cuando uno quiere llegar a una dirección. Tienes que saber principalmente cuando vas o te dan una dirección, principalmente vas a ver, en este caso, en el DF, vamos a ver qué es una delegación, la colonia, el número, la calle. Aquí en física también nosotros vamos a ver que los datos, en este caso tiempo, vamos a ver la velocidad final, desconocemos lo que vamos a encontrar, la aceleración. Para eso nosotros vamos a pasar a unas operaciones algebraicas. Matemáticamente vamos a ver que 20 metros, que es la distancia final, ¿eh? Distancia inicial fue cero. Iniciamos de cero. En tiempo vamos a ver que son 8 segundos, como el planteamiento al principio lo vimos, 8 segundos en tiempos de inicial 0 segundos. Esto nos va a dar, cuando ustedes niños ya saben o conocen, lo pudieran omitir este 0, porque si nosotros restamos, 20 menos 0 nos va a dar igual a 20, 8 menos 0 nos va a dar igual a 8 segundos. Ok, si nosotros o ustedes hacen en casa esta división, les va a dar un resultado de 2.5 metros por segundo. Ah, entonces este quiere decir que este ciclista o motociclista iba a una aceleración de 2 metros por segundos. Hay niños que me manejan y me dicen metros partidos por segundo. Efectivamente, lo pueden utilizar, pero siempre y cuando ustedes les quede claro que son metros por segundos, ¿verdad? Bien, en este caso nosotros estamos viendo que vamos a ver de este motociclista que tuvo una aceleración rectilínea, ¿sí? Que no se detuvo, que no se le rompió la llanta, estuvo constantemente acelerando al mismo tiempo y la aceleración. Bien,
Si queremos calcular con 7 metros para en 3 segundos y saber en dónde se encontraba, vamos a ver nosotros también que en los 7 metros, en 3 segundos, vamos a hacer la misma operación. 7 metros menos 0 nos va a dar 7.5 metros. 3 menos 0, 3 segundos únicamente nos queda. Y si dividimos, vamos a ver que 2.5 metros fue su aceleración. Entonces, esta aceleración podemos decir que es constantemente acelerada, ¿sí? En los 15 metros o a 6 segundos se encontraba a 15 metros. Igual, vamos a ver y vamos a restar 15 menos 0 nos da igual a 15. 6 segundos menos 0 segundos igual a 6. Si dividimos nos da igual a 2.5 metros por segundo. Ok, nosotros vamos a ver con estas operaciones que este ciclista tuvo una aceleración constante, siempre tuvo la misma aceleración en los mismos tiempos, ¿sí? Si pasamos ya a ver la gráfica o la interpretación de la gráfica, tendríamos la siguiente, en la cual nosotros tenemos cero distancia, distancia y tiempo. Ah, pero ¿en dónde vamos a graficar la distancia? La distancia la vamos a poner sobre el eje de las Y, distancia, representando en metros. Tenemos acá en lo que son los segundos o el tiempo lo vamos a colocar sobre el eje de las X. En este caso lo representamos como segundos. Bien, entonces como ya hicimos los cálculos matemáticos, vemos aquí que hicimos el de 3 segundos, hicimos el de 6 segundos y pues tenemos la misma cantidad, ¿verdad? Ustedes me van a hacer en casita los demás, ¿sí? Los demás de manera de practicar. Esto ya los hicimos, esto ya están. Entonces, ustedes me van a calcular para que efectivamente comprueben que efectivamente esto nos va a dar el resultado de 2.5 metros por segundo. Ok, nosotros ya tenemos. ¿En dónde iniciamos? Nuestro punto es en cero tiempo, cero distancia. Aquí sería nuestro primer punto. ¿Sí? Tenemos nuestro primer punto. ¿Okay? Para graficar, el primer segundo nos dice que el segundo está en 2.5 metros. Efectivamente, vamos a ver que aquí se cruzan. ¿Sí? En donde se cruzan, ahí sería nuestro primer punto y se encuentra a una distancia de 2 metros por segundo aquí. Cuando transcurre el tiempo, vamos a pasarnos hasta el 4. Dice que son 10, ¿verdad? Ok. 4 segundos nos va a dar igual a 10 metros. Aquí se encuentra, ¿verdad? Bien. Vamos a graficar como ejemplo el último para que se den cuenta ustedes que es 8 segundos y 20 metros. Ok, mi segundo los coloco, me fijo, los identifico, están aquí, segundos, 8. Ok, nos vamos en el 8 y después nos vamos en la distancia. Me dice que son 20 metros. Voy a ver, aquí están mis 20 metros. Aquí encuentro mi punto. Como ven ustedes, al unir los puntos nos va a dar un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que no se encuentra la línea sesgada, curva, es una línea recta. Con esa podemos comprobar que este ciclista no se detuvo, ni siquiera a tomar agua, ni, no se le ponchó la llanta, no se le rompió la cadena, siguió su distancia, en el mismo tiempo y distancia fue recorriendo, ¿sí? Bien, hasta aquí. Vamos a ver. De tarea, les va a quedar a ustedes resolver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio en donde ustedes lo van a hacer en casita y me lo van a presentar el día que nos veamos próximamente. Dice, una moto parte desde su ubicación y al transcurrir 17 segundos alcanza una velocidad de 93 metros por segundo. Aquí tenemos los datos
Tiempo, segundos, ¿verdad? 17 segundos. Los colocaríamos aquí. ¿Qué más tenemos de aquí? La velocidad. Tenemos velocidad. Ok. Que son 93 metros por segundo. Ok, ya tenemos metros por segundos. Necesitamos la aceleración. Buscamos. Ah, no, ¿verdad? Aquí dice, determina su aceleración. Es la incógnita que vamos a tener nosotros, en la cual va a ser nuestro trabajo realizarla. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con las mismas fórmulas. Debemos de tener los datos, la fórmula, la sustitución de la fórmula y la operación en la cual nosotros vamos a encontrar la incógnita, ¿verdad? Que A va a ser igual a su resultado. Si ustedes les sale todo bien e hicieron bien sus cálculos, ordenaron bien sus datos, deben de tener una respuesta de 15.47. Aquí tienen que llegar ustedes a 5.47. ¿Sí? Aquí serían sus unidades o sus múltiplos, metros por segundos. A este resultado tienen que llegar. Pero les tienen que hacer ustedes toda la operación para que lleguen una comprobación de que efectivamente están bien. Pues entonces van a poder ustedes llegar a este resultado. También van a poder ustedes hacer los ejercicios de su libro que estamos llevando, de Ciencias 2, con énfasis en física. En la página 33 tenemos unos ejercicios que, para que ustedes corroboren y sepan que sí, efectivamente están llevando a cabo estos aprendizajes. En caso de no tener o tener duda, pues nos veríamos próximamente en la escuela y ahí podemos resolver dudas. Bueno, les quiero agradecer nada más a todos los que ven este programa y a todos los que están aquí en cabina, que nos han atendido muy bien.